Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más por el canal de Arudar Shinobi. Hoy vamos a traer una nueva partida del Zombicide, Black Plague. Esta vez vamos a jugar la aventura número 1 de la campaña, que es la de Caza Mayor. Este ya es un escenario un poco más grande, que son los tableros estándar del juego, que suelen ser de 4 losetas, con las que, bueno, está el campo de juego. Ya después están los mapas más grandes, que suelen ser los de 6 losetas, que utilizan todas, y ya sería un mapa, pues, enorme. O sea, esto ya es bastante grande, aquí ya se puede complicar mucho la cosa. Y bueno, vamos a hacer la segunda misión. Bueno, en teoría esta es la primera misión, porque la misión 0 de aventura es la del tutorial. O sea, esta es la aventura número 1, la aventura 1, que es de nivel fácil para 6 supervivientes, que los vamos a colocar. Empiezan en esta casilla todos. Bueno, de todos los personajes que tengo aquí pintados, he hecho he barajado los que tenía, quitando los cuatro que utilizamos en la primera partida. Los he quitado del mazo y he cogido 6 al azar. Y bueno, han salido estos 6 para así poder jugar con personajes pintados. Es posible que no veáis las fichas de los personajes, que no me cabe, o sea, lo estoy grabando con el móvil. Ya me ha costado enfocar todo el mapa. No sé cómo hacerlo mejor por ahora con lo que dispongo ahora mismo. Venga, vamos a explicar la misión de esta aventura número 1, que es Caza Mayor. Es de nivel fácil, para 6 supervivientes o más. Vamos, mínimo tienes que jugar con 6, y por cada 2 jugadores, bueno, si juegas con un séptimo tienes que añadir una nueva ficha de zombies. Si juegas con 7, si juegas con 8 se mantiene esa ficha que hemos dicho antes, y cada 2 vas añadiendo una ficha más de respawn de zombies. Tiene una media de 60 minutos según lo que han testeado. Pues en una horita tendría que poder realizarse esta misión. Vale, el objetivo de esta misión es... Los objetivos es cumplir estos objetivos en cualquier orden para ganar la partida. Cualquier orden, hay 2 objetivos que se pueden hacer en el orden que prefieras. Y uno es matar a la bestia y a su amo. O sea, este requisito es matar al menos una abominación y un nigromante. La diferencia que hay con el tutorial: en el tutorial se quitaron, no podía salir ninguna abominación y tampoco podía salir ningún nigromante. Se quitaban las cartas, que eran las 6 cartas de nigromante, se quitaban del mazo de zombies. Creo que las cartas sí se ven. Y el segundo objetivo es saquear el laboratorio. Hay que recoger todas las fichas de objetivo. Todos los objetivos del mapa deben ser recogidos para cumplir la misión. Los objetivos son una parte, y matar un nigromante y una abominación es la segunda. Bueno, da igual el orden. Después hay reglas especiales que dicen: hay que colocar un objetivo azul entre los objetivos rojos. En uno de estos objetivos rojos hay uno azul, como en la otra misión, como este. O sea, cuando le demos la vuelta tenemos que ver si es el azul. Si es el azul, bueno, ahora lo explicamos. En uno de estos hay un azul. Además, estas son reglas de preparación. La de preparación es: hay un objetivo azul entre todos los objetivos, y en las cámaras secretas hay un arma de cámaras secretas. Estos son armas especiales. Yo tengo varias armas especiales, las he barajado y he cogido 2 al azar. O sea, no serán las básicas, que es la ballesta orca y el pergamino de infierno, creo que era. O sea, pueden haber salido, pero yo he metido unas pocas que tenía extras para, bueno, que sea más aleatorio y así no sabemos lo que hay exactamente. Después, como reglas especiales, además de estas 2, de los objetivos y de las armas de las cámaras secretas, tenemos... Busca en el laboratorio. Cada objetivo otorga 5 puntos. O sea, cada X de esta, cuando la coges, 5 puntos, como siempre, para el que lo recoja. Y después está la última regla especial, que es quemadlos. Que lo que hace es, al encontrar el objetivo azul, cuando cojamos un objetivo, si es el azul, los supervivientes habrán descubierto la ubicación del laboratorio. O sea, esto parece ser que será
una entrada, o bueno, o será la habitación, que es el laboratorio, que utilizan de laboratorio. Y aparece inmediatamente un nigromante en la zona. Si ya hay un nigromante sobre el tablero, en vez de eso aparece una abominación. El juego está pensado para jugar con solo un nigromante, porque solo te viene un nigromante en la caja básica. Yo en esta baraja voy a meter dos. Voy a meter el nigromante normal. Meteremos tres cartas de nigromante. Son seis cartas. Normalmente son las seis. Tendrías que meter seis cartas de nigromante. Pero yo voy a meter tres del normal. Y voy a meter tres de otro que es el Tome Cupa. Esto se llama, cuando metes más de un nigromante, se llama una cábala. Cuanto más metes, cuanto más nigromantes de diferentes, en teoría aumenta la dificultad, porque cuando entra un nigromante aparece con una loseta de aparición zombie. Y eso quiere decir que más cartas de zombie y más zombies vienen. Pues vamos a jugar con el normal y con el Tome Koopa. El Tome Koopa tiene la habilidad especial de que aparece con una abominación normal. O sea, cuando él aparece, cuando cogemos la carta, sale el Tome Koopa, él aparece con su zona de respawn de zombies y le acompaña una abominación. Bueno, lo he metido así. O sea, quería meter estos dos, pero sin haber visto los objetivos, que en verdad tienes que matar a estos dos, pero bueno, da igual. No, como mucho puede acelerar un poco la partida cuando salga este, porque estos son los objetivos que hay que matar. Bueno, este, o puede matar el nigromante que quieras, pero una abominación. O sea, estos, lo que tendré que hacer ahora es. Los meteremos por aquí en medio. Barajaremos un poco las cartas. Así, las repartimos para que no se vea que estén todos igual. No soy muy bueno barajando, pero bueno. Así está todo mezclado y estarán un poquito repartidos los nigromantes por en medio de la baraja. Por ejemplo, algo así. Vale. Estas eran las reglas especiales. Bueno, estos los dejamos aquí, los tengo aquí apartados a propósito. Y ya está. Para ganar la partida, coger todos los objetivos y matar un nigromante y una abominación. Ya está. Solamente es eso. Esa es la aventura número 1. Se ve, no se ve los dados, creo. A ver. Voy a echar un vistazo de a ver si se ven las tiradas de dados y no tendré que moverlo un poquito la cámara. No, no se ven los dados y me gustaría verlos. Vale, ya sé cómo hacerlo. Vamos a mover las cartas aquí. Todas serán aquí. Descartes. Esto tendría que haberlo verificado antes, pero bueno. Y tiraremos los dados por aquí. Creo que es así. Va un poco pero bueno, como esto es una zona enorme, no pasa nada. No creo que la llene de zombies. Y aquí pondremos los dados. Sacamos. He cogido unos dados especiales que compré en su momento. Y mira, no hace falta tantos datos. No creo, no recuerdo un arma que tire tantos dados. A ver, voy a ver un segundo. Y bueno, no sale del todo, tengo que meterlo un poquito más. A ver, así. Estoy invadiendo un poco el terreno de juego, pero mira, ahí ya más o menos sí se ven. Venga, pues vamos a dar comienzo a la partida. Lo que antes de comenzar, vamos a comentar un poco los personajes. Venga. Primero de todo, con la calavera. Bueno, es que justamente no me cabe y no se ven. Los personajes. Tenemos como personaje inicial es el enano, este de aquí, que se llama Panzatrueno. Panzatrueno, de arma inicial le hemos dado una espada corta y su habilidad azul, la habilidad azul, es que comienza con un martillo. O sea que el personaje comenzará con una espada corta de equipo de inicio más la de su habilidad, que es que comienza con el martillo que tiene equipado el personaje. El martillo lo cogemos del equipo rojo, o sea, tú tienes que buscar, te lo pones, vuelves a aparejar
las cartas. Vale, este es el primer personaje que su habilidad especial es empezar con un martillo, o sea, tiene dos armas. No es dual porque tendrían que ser las dos iguales. El segundo personaje es el este de la capucha, que se llama Rodney Capucha Roja. Le hemos dado de arma inicial el martillo, ¿vale? Y su habilidad azul es, o sea, la habilidad inicial es la de más uno al daño cuerpo a cuerpo. O sea que todas las armas cuerpo a cuerpo que lleve este señor tienen más uno al daño. O sea, con el martillo hace 2 de daño, más uno que tiene por su pasiva, este ya puede matar abominaciones directamente. Hace 3 de daño. Este con cualquier arma, más uno al daño, justamente el martillo es 2, pues tiene un daño 3. Si pega con martillo, tiene daño 3. El tercer personaje, tenemos aquí a este arquero que se llama Cadence. Obviamente le hemos equipado el único arco con el que tiene de arma inicial. Y en su ficha, la habilidad azul, la inicial, es la de Certera. Certera lo que hace es que cuando la norma normal de ataque a distancia es que tú no puedes elegir al zombie que quieres matar. Todos van en orden, tienen un orden a la hora de hacer ataques a distancia. Primero es caminante, después es gordo o abominación, después va el corredor, no lo recuerdo mal, y el último es el nigromante. O sea, aquí si yo disparase aquí, primero mataría al caminante y después iría por estos, el último sería el corredor, o sea, después iría al corredor y el último sería el nigromante. Pero con esta habilidad de certero, este personaje apunta y elige a quién quiere matar, y obviamente depende de la situación, si tu objetivo es matar al nigromante lo matas, o el corredor también es una amenaza superior porque tiene dos acciones. Si estuviese ahí, pues se me podría acercar y después pegarme un bocado o un guantazo. Bueno, pues muy buen personaje, la habilidad azul es muy buena, la de certero. Volved a vuestro sitio. Venga. Cuarto personaje es el mago este, que le hemos equipado con el único rayo de maná. Bueno, el mago, pues le hemos dado un pergamino pues para que dé el pego. Tiene el rayo de maná como arma inicial y su habilidad inicial es la de escurridizo, que si no recuerdo mal, voy a mirarlo en el manual, escurridizo lo que hace es que puedes superar una zona de zombies sin coste. O sea, puedes salir de una zona sin zombies sin coste. Cuando tú estás con zombies, para poder moverte, gastas una acción por cada zombie que hay en tu casilla. O sea, para poder salir de aquí con dos zombies, gastaría una acción, una, dos, y la de moverme, tres. O sea, si fuesen amenaza azul, ya no podría hacer nada más, si no tuviese escurridizo. Pero con el escurridizo creo que no le cuesta nada, solo es el moverme. Así que uno, dos, y me podría pirar. Ahora voy a buscarlo en un segundo para confirmarlo. Vamos a ver, escurridizo, ¿dónde estamos? Buscamos en habilidades, vamos a la letra E. Y escurridizo, un superviviente no tiene que gastar acciones adicionales cuando realiza una acción de movimiento para salir de una zona en la que hay zombies. Entrar en una zona que contenga zombies termina la acción de movimiento del superviviente. O sea, sí, lo normal es que si hay zombies, pues aquí termina tu movimiento, aquí ya no podrías salir. O sea, si entras en una zona de zombies, te quedas ahí, termina tu movimiento ahí. Pero si tú ya estás dentro, puedes salir. O sea, yo entiendo, interpreto que si yo quiero ir hasta aquí, puedo venir aquí, me detengo y después puedo usar otro. Eso yo interpreto. A lo mejor me equivoco, pero creo que eso es legal. Escurridizo. No tienes que gastar acciones adicionales cuando realizas una acción de movimiento para salir de una zona en la que hay zombies. Entrar en una zona que contenga zombies termina la acción de movimiento del superviviente. Obviamente, si yo tuviese prisa, o cuando me dan rapidez que te pueden mover dos, eso, prisa, solo podría hacer un movimiento porque me detengo con los zombies, pero supongo que después puedo seguir moviéndome porque soy escurridizo, si no, solo serviría cuando estoy dentro de la casilla de zombies.
Que bueno, que es lo que hace. Vale. Vamos al quinto personaje que tenemos aquí. Bueno, este personaje se llama Marcus, que no lo hemos dicho, el mago. Escurridizo. Después tenemos aquí al guerrero este, que es Clovis, que empieza con una espada corta. Y su habilidad azul es la de más un dado cuerpo a cuerpo. Bueno, pues la espada corta tira un dado, pues con su pericia tira dos dados, hace dos ataques. Bueno, no está mal, está bien, está muy bien. Y como último personaje tenemos al enano este, al enano azul, o sea, porque tiene la peana azul, que le hemos equipado con otra espada, porque es que las armas iniciales son tres espadas, un martillo, un arco y un rayo de mana. O sea, hay que gastarlo todo y bueno, le hemos dado la espada corta y su habilidad azul es piel de hierro, que ahora no recuerdo exactamente qué es, pero creo que puede soportar una herida. O sea, si le pegan un bocado, no le hace daño. Siempre aguanta un bocado por turno. Piel de hierro. Aquí la tenemos. Piel de hierro. El superviviente puede hacer tiradas. Tiradas de salvación por armadura con un valor de 5 o más. Incluso aunque no lleve puesta ninguna armadura cuerpo a cuerpo. En caso de que sí lleve, el superviviente añade 1 al resultado de todos los dados que lancen sus tiradas de salvación por armadura. El resultado máximo siempre es 6. Vale, pues tiene una armadura pasiva de 5 o más. Cuando la ataquen, tiras. 4, falla. Pero si sacas un 5, si hubiese salido un 5, o un 6, 5 o 6, no le hacen daño en el ataque, los zombies. Perfecto. Está bien, bueno. Una habilidad, pensaba que era la que evitaba una herida. Debe ser otra habilidad esa. Y ya está. Así que, ahora sí que sí, comenzamos la partida y comenzamos el turno 1 de los supervivientes. Y como hemos dicho, comienza nuestro amigo Panza Trueno. ¿Qué? Lo que va a hacer, vamos a ver. Tenemos que ir a los objetivos. Y podemos hacer una división. O sea, la estrategia inicial, que yo creo que es la mejor, es ahora que se está en nivel azul, hay que abrir todas las puertas. En nivel azul hay que abrir todas las puertas porque así ya saldrán todos los zombies con nivel azul. Y hay menos probabilidades de que salgan. O sea, la cantidad de zombies en teoría tiene que ser menos. Una vez todas abiertas, pues ya puedes ir dedicándote a abrir. Recogiendo los objetivos. O sea, ahora en el primer turno podemos intentar abrir esta casilla y estas dos. Bueno, basta abrir esta, o sea, estamos al lado. Y después yo recomendaría ir por aquí, que es donde tienen más maniobra de movimiento. Por aquí podrías entrar en toda esta casa, en esta y en esta. Esta, si hiciese falta, es que si venimos por aquí es como que nos estamos arrinconando con esta aparición zombie. Aquí ya tenemos maneras de escapar porque podemos entrar por la casa, lo que sea. Si el objetivo azul estuviese aquí y no lo cogemos al inicio, a lo mejor podríamos venir por aquí, bajar a la cámara secreta y subir otra vez por aquí. Es según lo que vayan apareciendo en las casas. ¿Puedes entrar o no? Vale, vamos a ir con Panzatrueno. Va a hacer un movimiento, una acción de movimiento. Va a atacar a la puerta. Da igual, le ataca con el martillo, que más da igual. La espada y el martillo tienen un dado. Tienen que sacar un 4 más y hacen ruido. O sea que un ruido. 4 más. Esto es un 6, creo. Ah, no, esto es un 1. La cara del zombie es un 1. O sea que falla. Gastamos su tercera acción. Y en la bomba es el 6. Así que ahora sí que abrimos la puerta. Así mismo. Y aparece en esta casa, que es solo una casilla, una aparición, que es aparición doble. Polinas con las apariciones dobles que salen al principio, váyate. Pues salen dos caminantes. Y un caminante. Toma. La familia. Perfecto. Tenemos tres zombies. Y Panzatrueno se queda ahí sin poder hacer nada más.
Vale. Lo que sería... Uy, como solo tienen un movimiento, sería lo recomendable... Hola, me he cargado la puerta. Estaba un poco... Ya lo estaba notando un poco... Chunga la puerta. A lo mejor lo bueno sería acercarse aquí y disparar. Para que... Bueno, ellos tienen que venir. Primer turno. El segundo turno es el de Rodney Capucha Roja, que va a venir aquí. Se gasta una acción y le ataca con el martillo a la puerta. Dos, falla. Y va a hacer... Porque vuelve a intentarlo con su última acción. Un 6. Y abrimos. Venga, en esta casa son una y dos. Son dos zonas. Así que habrá que sacar... Bueno, elegimos primero una. Vamos a elegir la que está delante. Aparición doble en esta sala de aquí. De aparición doble juntas. Bien, nigromante. Entonces aparece el nigromante básico aquí, que el pobrecito va a morir porque está atrapado. No puede salir porque está puesto de rama. Tiene que salir por aquí y estamos todos. Pone una casilla de aparición zombie, o sea, por ahí aparecerán zombies hasta que muera. Y el objetivo del nigromante es escapar por la ruta más corta hacia una zona de aparición zombie. O sea, la más corta debería ser esta, en la que haría 1, 2, 3, 4, 5. O esta, bueno, está muy lejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, él ahora mismo su objetivo es decir, bueno, me he echado pescado por aquí, pero va a ser que no. Y segunda carta, un corredor, toma ya. Perfecto. Pues esto es lo que ha aparecido dentro de la casa. Y Capucha Roja ha terminado su turno rompiendo la puerta. Ahora le toca el turno a Cadence. Aquí ya no podemos disparar porque no hay nadie. Así que va a venir aquí. Y entrar ahí es jugársela con el corredor. Aquí viene Cadence con su arco. Que su habilidad certero ahora mismo da igual. Pero bueno, podemos hacer dos tiros. Vamos a hacer un disparo. El arco es silencioso, así que no hace más ruido. Y con un 3, el arco acierta, porque es un 3 o más. Solo falla con un 1 o un 2, o sea que mata a un zombie. Sube un punto de fail. Y hace su última acción, la tercera acción. Otro 3 y mata otro zombie. Y otro punto de experiencia. Ya tiene 2 puntos de experiencia. Y Cadence finaliza su turno. Ahora toca Marcus. Marcus, míralo como me dice web. Yo me voy del corredor, me vengo aquí. Gasta una acción y pega un rayo de maná que hace ruido al zombie que hay aquí, que está intentando salir, pero es que no les dejamos salir. Con un 4 más acierta. Y aquí que ha salido. Un 3, falla. Hacemos su última acción, que es otro rayo maná, vamos a tirar otro dado. Y un 2, y falla otra vez. Vale. Son profesionales, Venga, pues ahora no sé qué hacer. Ahora va Clovis. Clovis... Ahora no la vamos a jugar. Va a hacer una acción, dos acciones y se va a poner ahí a combate, cuerpo a cuerpo. Tira dos dados porque su habilidad azul es más un dado cuerpo a cuerpo. Y tira dos dados, con un 4 más acierta. Y saca un 2 y un 4, así que se carga el zombie. Sube un punto. Y ya está, finaliza. Ahora el último turno es el de Samson. Es el enano este, que va a hacer 1, 2 y busca. Como salga un zombie lo hemos cagado. Y se encuentra una ballesta de daño 2. Toma ya, muy buena esta. Daño 2, o sea, esto se lo podría dar a Cadence y podría matar gordos, porque tiene 2 de daño.
y dispara hasta dispara a 1 y a 2 de distancia. Se tiene más distancia también que el arco, eso sí. Acierta con un 4 o más. Y son dos dados, o sea, bueno, tiene más probabilidades de dar. Porque son dos dados a 4 o más. Bueno, pues ha finalizado el turno de los supervivientes, de los héroes. Ahora toca el turno de los zombies. Y los zombies que hay son estos. El corredor se activa una vez. El nigromante se mueve porque quiere irse. Y el corredor se activa por segunda vez. O sea, bueno, aquí no lo ven, pero van a la zona que hay más ruido, que es aquí. Pero el único, la única ruta es saliendo por la puerta, obviamente. Al capucha roja tiene encima un corredor. Bueno, los ruidos se quitan cuando hayamos hecho los respawns. Ahora hay que elegir un orden de respawns para toda la partida. Vamos a hacer que sea esta primero, segundo, tercero. O sea que ahora sacamos zombies por aquí. Tres caminantes, toma ya. Para ser nivel azul, vaya tela. Tres caminantes, venga. Un caminante por aquí. Y la última zona. Bien. Ah, no, falta esta. Esta será la última. La del nigromante es la última. Que no me acuerdo. Aquí aparece un zombie. Y ahora en la de nigromante aparece esto. Un gordo. Pues un gordo. Viene de este portal. Y ya está. Y ya está. Vale. Ahora sí. Todos los ruidos se quitan. Estos ruidos se quitan. Y continuamos con la segunda ronda. La segunda ronda. Venga, vamos a ver. Que la segunda ronda, antes ha empezado nuestro amigo Zampatrueno, ahora le pasa el turno a Rudney, capucha roja, que está en peligro. Venga, pues va a pegarle al corredor. Tenemos que darle con un 4 o más. Falla. Segunda acción. Saca un 2, falla. Y vamos a intentar otro dado. Yo qué sé, lo mismo, da igual. Tercera acción, 4. Le ha costado lo suyo, pero acaba con la amenaza del zombie. Corredor. Y gana un punto de experiencia. Se queda aquí el pobre. Bueno, va bien porque va a matar al nigromante. Siguiente turno va Cadence. Que lo que va a hacer, va a entrar uno, va a buscar y se encuentra una armadura de a 4 o más. Y su última acción va a ser intercambiar con el enano. Y lo que va a hacer es, le va a dar al enano, le va a dar la armadura, y el enano le va a dar la ballesta a Cadence. A ver, le podría dar el arco, pero la ballesta tiene un handicap, que es cuando dispara tiene que recargar y gastas una acción para recargar, o sea, puedo hacer un tiro. Así que se va a quedar con el arco y con la ballesta, porque si disparo la ballesta y después quiero seguir disparando, no va a poder hacer nada, y es el mejor tirador que tengo. Vale, pero le hemos dado al enano, le hemos dado la armadura, que con su habilidad de piel de hierro, entonces ahora podrá hacer un reroll, si no, o sea, retirar la tirada de armadura, si no me equivoco, que es piel de hierro. Vale, da un más 5 armadura, y en caso de que se lleve, el superviviente añade 1 al resultado de todos sus dados. Vale, me sumo 1 al dado, o sea, si la armadura que se ha equipado es más 3, digo más 4, ahora con su habilidad de piel de hierro salva a más 3. O sea, tiene una habilidad, o sea, es muy buena. Ahora tiene es bastante tanque ahora, porque en 3, 4, 5, 6 evita cualquier herida. Bueno, no evita las heridas
las abominaciones te hieren. No, no puedes evitarlo a no ser que tengas... Hay un objeto especial, claro, no recuerdo cuál es. Vale. Entonces, se ha movido, ha buscado, ha intercambiado. Fin del turno de Cadence. Ahora va Marcus. Marcus también va a venir. Va a buscar. Y se encuentra una espada corta. Vaya. Y con la espada corta... Es que creo que esto lo puedo abrir automático. Es que ahora no me acuerdo. Porque esto no es una puerta. Esto creo que es... Lo abres y ya está. Pero bueno. Es que no me acuerdo... No, a lo mejor... Bueno. Marcus... ¿Qué vas a hacer, Marcus? Voy a intentar abrir la cámara secreta. Creo que se abre automático, pero bueno, lo haremos un poco más difícil y ya está. 5, la abrimos. Ahora tenemos acceso aquí dentro. Dentro de las cámaras secretas no aparecen zombies. Vale, hemos terminado con el... No, tercer superviviente, hemos hecho 3. Ahora toca Clovis, que está aquí dentro. Va, acción número 1, busca. Se encuentra una bola de fuego. Vale. Entra. 2. Y 3. Coge el arma especial. Que el arma especial es esta. Infierno. ¿Ves? Es la básica. Los objetos básicos serán infierno y la ballesta orca. Y esta arma tiene daño 2. Tira 4 dados. Esa es un arma muy buena. Así que bola de fuego se va para por ahí. Y tengo un arma muy buena de magia. Y bueno, tengo la espada corta que me da un dado extra también, pero bueno. Y tengo aquí una bola de fuego que podría dársela a otra persona. Vale, entonces Clovis ha finalizado porque ha entrado, o sea, ha buscado, ha entrado en la cámara secreta y ha cogido el objeto especial. Ahora puede volver a salir por aquí o puede intentar salir por el otro objeto, o sea, por el otro lugar, que primero hay que abrirlo, obviamente. Continuamos, ahora le toca al enano Samson, que busca, su acción número 1 es buscar. Se encuentra un montón de virotes. Ojo, virotes, no son flechas, ¿eh? Un montón de virotes. Que este va a ir muy bien para Cadence. Puede repetir una vez las tiradas de todos los ataques a distancia que efectúes con armas que poseen la palabra clave virotes, o sea, las ballestas. El nuevo resultado sustituye al anterior. Entonces, busca, le da los virotes a Cadence con el intercambio. 2. Y su tercera acción es entrar aquí. Entra. Y último turno, que es el de Panzatrueno. Que lo que va a hacer es 1, 2, y va a intercambiar con Capucha Roja. Y Panza Trueno, que tenía su martillo inicial, se lo va a dar a Capucha Roja. Esto hará que Panza Trueno tiene una espada corta ahora solo está equipado con una espada. Y ahora tiene arma doble Capucha Roja. Va con 2 martillos, o sea, cada ataque suyo son 2 dados, porque ataca con los 2 martillos. Y con esto finaliza el turno de los personajes, de los supervivientes, ha terminado. Ahora toca el movimiento de los zombies, que siempre van a la zona... espera, aquí... Creo que la he abierto la primera. Hay un ruido. Aquí hay 3 ruidos. Aquí hay 2 ruidos. Aquí hay 2 ruidos. Entonces, los zombies quieren venir aquí porque es donde hay más acumulación de sonido, de ruido. Se mueve... El nigromante. ¡Hostias! ¿Qué ha pasado aquí? Se mueve aquí, se mueve aquí. Esto es peligroso, porque si se activa el nigromante, si sale una carta de nigromante, si sale este, se activan, creo. Y si sale el otro, creo que no se activa, saldría el otro. Y si se activa, pega. El borde ya se ha movido. Y todos estos zombies se mueven. Y este también, cuidado, que se olvidaba. Estaba empanado. Una vez se han movido todos los zombies, ahora aparición zombie. Ya hemos dicho primero, segundo, tercero y esta es la última. O sea que primero para allá. Ningún zombie. Perfecto. Por ahí no aparece nadie. Vamos aquí.
No, como he dicho, este es el segundo. Hemos hecho eso. Segundo aquí. Un caminante. Todo despejado. Aquí. Ey, ¿esto qué carta es esto? Ah, vale. No sé. Es la carta número uno. Pero pone todo despejado y aquí ponía... Ah, no. No, en el otro ponía ninguno. Ah, ponía ninguno porque era activación zombie. Era una activación. Vale. Ha salido uno aquí, todo despejado. Estos dos no han salido nada. Aquí uno. Y ahora falta la del nigromante. Que aparece otro gordo. Es la fiesta de los gordos. Y otro gordo. Perfecto. Con esto retiramos todas las fichas de ruido. Y comienza otra vez la ronda de los supervivientes. Esta vez comienza el arquero o arquera, no sé si es un chico o una chica. Cadence, sí. Vale. Ni idea. Parece una chica por el dibujo. Sí, es una chica. Es una chica, una arquera. Vale, lo que va a hacer... este objetivo hay que cogerlo. Y lo va a coger el mago porque no tiene experiencia. Si lo coge ella, ya subimos a nivel amarillo y no me interesa porque todavía no he abierto estas dos casas. Que hay que abrirlas, pero ya. Entonces lo que va a hacer esta, que no puedo abrir puertas, va a ir a ayudar a aquellos. Y lo que va a hacer es uno. Y tiene, como tiene la habilidad certera, no acierta a los aliados una vez dispara. Pero por si acaso lo voy a leer. La habilidad. Vamos a ver, vamos a buscar la habilidad certera. Vamos a ver, la habilidad certera. Certero. Sí, o sea, ya te lo pone certera porque es una chica, pero bueno, certero. El superviviente puede elegir libremente los blancos de todas sus acciones en combate a distancia. Y de magia. Ojo, también de magia. Eso no lo sabía, no. Sus fallos no golpean a otros supervivientes. O sea, le puedo poner una de magia. Le podría dar infierno y tirar un montón de dados aquí. Pues entonces va a tener que juntarse con Chloe para que me dé infierno. Vale, pues se ha movido y utiliza su ballesta, que son dos dados, y la ballesta dispara a 1 y 2 de distancia y apunta al nigromante. Y vamos a disparar. Dos treses. Falla. Pero tenemos virotes. Y podemos repetir una vez las tiradas. Así que, como si no hubiese pasado nada, volvemos a tirar. Tenemos que darle con un 4 más. Dos cuatros. Acertamos. Eliminamos al nigromante. O sea, ya hemos cumplido medio objetivo de uno de ellos, que era matar un nigromante. Ahora nos falta matar una abominación. Y cuando matas a un nigromante, puedes elegir cerrar un portal, el que tú quieras, puedes cerrar. Entonces, pues no sé cuál eliminar. O sea, estos dos no pueden estar juntos porque si aparece por aquí un de este, se van a pirar por aquí. Este conviene tenerlo porque es el más alejado de todos. Hay que cerrar uno de estos dos, que yo creo que mejor cerrar el de dentro de la casa, porque el de la casa me los trae más rápido que este. Tiene que hacer 1, 2, 3, 4, por ejemplo. Y aquí, si salen aquí, harán 1, 2, 3. Este es mejor cerrar este. Por el que ha venido, lo cerramos. Vale, pues se ha movido, ha disparado, le queda una acción. Que tenemos aquí un visitante. Bueno, se va a ir con aquellos. Venga. 3. Ya he hecho... Ah, espera, no me subió el punto de experiencia de matar al nigromante. Ahora sí. Venga. Pues ahora le toca a Marcus. Marcus lo que hace es... coge el objetivo rojo de aquí. Gasta una acción. Vamos a ver si es el azul. No. No es el azul. Consigue 5 puntos de experiencia. Si se mueve al 5, se me ha quedado en el 4. No quiere que suba 5 puntos de experiencia.
Ahora, ya tiene 5 puntos de experiencia. Y va, segunda acción, va a buscar. Y se encuentra... Ostras, me olvidé de quitar esta carta. Bueno, la quito ya. La de acorazado zombie. Se encuentra carne en salazón. Descarta esta carta para ganar un punto de experiencia. Por ahora no me interesa ganar el punto de experiencia, se lo queda en la mochila. Hemos hecho dos acciones y se va a meter aquí abajo. Y tres. Ahora le toca a Clovis, que va a intentar abrir la puerta del otro lado. Esto es buena, porque puedo abrir esto y todos estos zombies, si quieren salir, van a tener que salir por aquí. Y a lo mejor les hacemos dar bastante vuelta. Intentamos abrir, creo que se abre en automático, como he dicho antes, pero bueno, da igual. Intento abrir la puerta con la espada corta. Tiene la habilidad de tirar un dado más con armas cuerpo a cuerpo, así que tiro dos dados con la espada corta. Y un 6 y un 4. Hace un ruido. Abrimos la puerta. Y ojito, porque ahora aquí salen muchas cartas de aparición. Hay todas estas zonas. Vamos a elegir primero la de la puerta. A ver, ¿qué veo ahí en la puerta? Dos caminantes. Ahora me faltan zombies. Tengo que sacarlos de la caja. Pues aquí aparecen dos caminantes, que los tenemos en toda la cara. Esta, en la cama. Vamos a ver qué había en la cama. ¿Qué hay aquí? Aparición doble. La aparición doble... Ah, podría tirarlos más lejos y así mejor. Hemos hecho estos dos. Vamos a ver que la aparición doble esté aquí, que esté más lejos. Un corredor. Nada. Perfecto. Ahora esta de aquí. Un gordo. Venga. Perfecto. Ahora este de aquí. Vamos a ver qué aparece aquí. Otro corredor. Ahora esta sala de aquí. Esto es una sala solo. Aparece otro corredor. Madre mía. Bueno. Esta salita pequeña con la alfombra. Otro corredor. Es que aquí eran muy deportistas en esta casa, ¿vale? En esta casilla de aquí. Ojito, porque sale... Tome Koopa. Tome Koopa. Que es un Koopa, viene aquí y su habilidad especial, como hemos leído antes, aparece con una abominación normal. Si no hay ninguna disponible, todas las abominaciones normales reciben una activación adicional. Pues ahí ha aparecido Tome Koopa y aparece con su portal zombie. Queda sacar esta carta, pero vamos a ver la ruta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es la más corta por aquí. ¿Cómo era? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y por ahí es más largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sí. O sea, quiero ir por aquí. Él va a coger y va a decir: hasta luego, Mari Carmen. Y se va a querer tirar por la salida más corta, que es esta de aquí. Perfecto. Por ahora es la más corta porque no hay ninguna puerta abierta. Y sacamos la última carta. Nada, despejado. O sea, la casita parece que no, pero viene cargada. Viene cargada, aquí tienes el grupito de corredores y encima venimos con abominación incluida. Esto es la acción número 1 de abrir la puerta de Clovis. Ahora tengo que ver si desde aquí veo esta casilla. Creo que sí. Bueno, creo que no. Ahora que lo digo, creo que no la veo y no puedo disparar. No. No hay visión. De cuando estás dentro de una cámara secreta, no hay visión con su interior. O sea, no veo ni aquí ni aquí fuera. No ves en ninguno de los dos lados. No tienes visión. Porque esto es como que subes una escalera.
Y no lo ves, no lo ves. Lo que tú ves es la escalera. Pues, claro, yo quería coger y pegarle un tiro ahí de infierno. Pero es muy arriesgado porque si yo entro aquí, es verdad que puedo entrar con el otro enano, con Samson. Pero es jugármela mucho porque hay corredores. Y este corredor entra aquí y golpea. Este haría pum pum. Bueno, puedo jugármela. Porque Samson tiene la armadura. Samson tiene la armadura y podría tanquear ahí. Venga, nos la vamos a jugar. Vamos a jugárnosla. Una acción, abrir la puerta. Acción 2, sube. Y tira. No, tengo que matar al corredor. Tira infierno al corredor. Al corredor. Porque este va a pegar aquí mejor. Va a golpear mejor aquí. Vale, pues Clovis sube y tira una bola de infierno ahí, que son 4 dados. 4 dados a 4. Con un 4 más, lo mata. Y 2, 5, 3, 5. Bueno, ya. El corredor muere. Sube un punto. Hace un ruido porque ha conjurado el infierno y lo mata. Vale, ahora es el turno de Samson, que está aquí. Gasta una acción para entrar y se pone a pegar. Tiene una espada y un dado. Vamos a intentar matar a los dos, o si puede. Con un 4 más, matamos al otro. He sacado un 3, falla. Y su última acción. Un 1 y falla. Perfecto. Maravilloso. Estupendo. Aquí habrán dos ataques. Dos ataques que los va a tanquear seguramente Samson. Vale, ahora le toca el turno a Panza este. Joder, es que le quita el martillo y ya no puede entrar ahí. Pim pam pum, pim pam pum. Vale, pues. Va a entrar. Y después le rescatará al otro. No, que podré cargar. Supongo que tendré la suerte de matar al gordo. Si no, pues nada. Entra y no puedo matarle. Pero creo que puedo abrir la puerta. ¿Qué es esto? Vale, vamos a intentar abrir la puerta con su acción 2. Creo que se abre en automático, lo llevo diciendo todo el rato, pero bueno. Hacemos un ruido, le damos con la espada a la puerta. Uno, falla. Última acción para intentar abrir la puerta. Uno, falla también, vaya por Dios. No ha sido nada fructífero, no lo hemos jugado ahí. Bueno, y el último es Capucha Roja Rudny, que una acción para entrar y pega al gordo. Con sus dos martillos, tiene arma dual. Y un 3 y un 1 es nada. Y su última acción, vaya tela de tiradas. Un 6 y un 2, menos mal. Matamos al gordo, subimos un punto. Ya tiene 2 puntos de experiencia. Y el turno de supervivientes ha finalizado. Ahora todos los zombies actúan. Van a la zona donde hay más ruido. Bueno, este solo puede ir por aquí. Uy, se me cargó la puerta. Estos avanzan. Estos. Aquí es donde hay más ruido. Aquí hay 4. Aquí hay 3. Bueno, igualmente tenía que ir por ahí. Aquí van estos. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Y estos atacan. Las dos heridas van hacia Samson, que creo que tengo que ir tirándolas individualmente. O sea, tiro para el primer ataque zombie. Con un 3 o más salva. No le hiere. El segundo ataque. No está. Los tanquea. No sufre ninguna herida. Y ahora los corredores hacen su segundo. Aquí ahora hay una fiesta de pijamas.
Ahora aparecen los zombies, haremos todo el recorrido y el de aparición de nigromante siempre será el último. Empezamos por aquí. Nada. Este de aquí. Un caminante. Un caminante es... No vamos a matar a ninguno, ¿no? Pues sacamos un caminante. Esta casilla de aquí. Un gordo. Y finalizamos con la casilla del zombie de Nigromante. Todo despejado. Perfecto. Maravilloso. Perfecto. Comenzamos la cuarta ronda, cuarto turno, en el que el cuarto turno empieza Marcus. Marcus, espera, quitamos los ruidos. Marcus, que hay ahí un berenjenal que no veas. ¡Ayúdanos! ¡Voy, amigos! Sube. Y tiene dos acciones que va a golpear para intentar matar a los corredores. Tiene una espada corta, así que tira un dado. Toma ya. Se carga un corredor. Y ojito, ojito, porque está a punto de ser nivel amarillo. Y no me conviene. No me conviene. Así que ha movido. Ha movido, ha atacado y se va. No la jugamos y venimos aquí. Como es escurridizo, no tiene que hacer acciones extra ni la puede salir. Dice, hasta luego, marica. Perfecto, Marcus. Ha matado uno y dice, hasta luego. Chao, pescado. Clovis. Clovis aquí lo que va a hacer es ataca con la espada corta. No puedo utilizar infierno porque si no, probablemente me cargo a Sansón. Y sí que acción número uno, golpea con la espada corta. Y mata un zombie que mató al corredor. Sube un punto. Está a 3 puntos de experiencia. Acción 2. Vuelve a golpear con la espada. Falla. Y va a hacer la acción 3. Va a utilizar infierno que tiene daño 2 para matar al gordo. Vamos a matar al gordo porque Samson no puede matar al gordo. Samson yo creo que se carga a los dos zombies y si no se los tanque. Clovis utiliza el hechizo infierno generando un ruido y con un 6 y un 5 mata al gordo, lo quita de en medio porque podría haber sido una molestia después para salir. Perfecto. Clovis ha hecho su trabajo, ahora le toca a Samson acabar con estos. Acción número 1 para matar a los zombies. Pego la espada corta y falla. Acción número 2. 6. Mata a un caminante. Acción número 3. 4. Aquí está, ¿eh? Y acaba con el zombie. Suma 2 puntos de experiencia que no tenía ninguno. Perfecto. Hemos arrasado con la amenaza zombie de este sitio. Aquí entonces cuidadito que te van a venir todos. Vale, después de Samson le toca a Panzatrueno que está aquí. Panzatrueno vuelve a intentar abrir la puerta. Así que acción número 1. Golpea. 4. Abrimos la puerta. Momento, momento. Vale, Panzatrueno no tiene puntos de experiencia, así que coge el objetivo, lo giramos, es rojo, no es azul, ¿vale? Gana 5 puntos de experiencia. Y va a buscar, buscamos. Y se encuentra una ballesta de mano. Virotes. Una acción para recargar. Se recarga gratis al final del turno. Pero esto es lo de siempre, ¿no?
Y la otra no tiene la de recargar. O sea, la otra no se recarga. Ah, porque es que esta... Esta es una ballesta de una mano. O sea, de dos manos. No puedes tener dos. Esta puedes tener dos ballestas. Porque tiene la de dual. Entonces, esta entiendo que no necesita recargar. Porque es en esta, sí pone que recarga. Una acción para recargar. Te lo indica aquí. Y se recarga gratis a final de turno. Eso es, la ballesta siempre, cuando comienzas el siguiente turno, está recargada gratis. Entonces, esta no se va... Yo entiendo que no. La ballesta que tiene este no necesita recargar. Entonces el arco lo puedo quitar. Y esta ballesta que se ha encontrado Panzatrueno sí tiene que recargar. O sea, puedo hacer un tiro. Que es buena porque da a treses. Perfecto. Entonces Panzatrueno abre la puerta. Busca. No ha hecho nada mal, ¿no? O sea, ha abierto la puerta la primera. Creo que la ha abierto la primera. Porque tengo aquí un dado solo. La ha abierto, ha buscado. Ah, no, ya ha cogido el objetivo. Tres acciones. Ha cogido el objetivo que ha subido puntos de experiencia. Ha terminado. Ya no me acordaba. Vale, ahora vamos con el Rudny este. Rudny lo que va a hacer es, va a buscar. Y se encuentra un mandoble. Dios, el mandoble. El mandoble lo que hace es 5 ataques, pero da a 5 o más. Pero bueno, la probabilidad de dar es bastante buena. Vale, acción número 1, buscar. Acción número 2, le va a dar la espada a Panzatrueno. Así se quita la espada corta y se equipa el mandoble. Va con un mandoble ahora. Y acción número 3, va a bajar. Después vendrá a ayudarlo. Ah, da igual, ya está. Venga, lo dejamos así, ya está. Último turno de los jugadores es el de este, Cadence. Cadence lo que va a hacer es... Uno, se mueve. Un momento, que tampoco te puedes emocionar disparando, colega. Uno. Dos. Y busca. Me la juego a que salga un zombie, pero... Y consigue el hechizo de repeler. Repeler es un encantamiento que una vez por turno selecciona una zona objetivo que el superviviente pueda ver y luego una zona de destino situada al alcance 1 de la primera zona. Siguiendo una ruta despejada y a una zona más de distancia del superviviente, los zombies que se encuentren en la zona objetivo son desplazados a la zona del destino. O sea, zona 1 podría... Si este me viene aquí... Le digo, fuera, te repelo. Y lo tiro. Tiras a todos los zombies, entiendo yo aquí. Vale, entonces el arco corto lo desequipamos. Y le ponemos repeler. Y finalizamos el cuarto turno de los supervivientes. Ahora le toca a los zombies actuar. Así que todos se van a mover a la zona donde haya más ruido. Aquí hay tres ruidos. Aquí hay tres ruidos. O sea, primero van a lo que tienen en la visión. Y después al ruido, al que tiene más ruidos. Estos, el que oyen más cerca es hacia aquí. Bueno, este primero te ve. Viene aquí. Estos tienen el ruido aquí triple. O los tengo que dividir. Bueno, es que no pueden ir para allá. Porque está todo cerrado. Yo entiendo que estos tres tendrían que venir aquí. Este tendría que decidir si irse para allá o para allá. Pero tiene que venir por aquí. Este va por aquí. Por aquí, aquí viene la conga. Y ahora tocan estos de aquí, que por aquí es el camino más corto. Uno y dos. O sea que toma ya. Bueno, menos mal que es escurridizo y puede decir hasta luego, Mari Carmen. Ahora aparecen los zombies, como hemos dicho. Uno, dos, tres y cuatro. Primero empezamos aquí. Un gordo. Ahora este está en peligro porque este le puede hacer daño. El de este puede llegar a morir. Este a lo mejor podría morir. Bueno, no creo. La abominación hace un daño solo, creo. La abominación hace uno de daño, si no me equivoco. Sí. En teoría todos hacen un daño. Hemos sacado esta carta, ahora vamos con esta.
Un caminante. Un caminante. Aquí van de uno en uno. Van en fila. Estaban en la cola del súper y ahora están volviendo. Dos caminantes. Uno aquí. Y tengo que sacar otro. Y otro por aquí. Y ahora toca este de aquí dentro. Vamos. Todo despejado, perfecto. Que quiero que la casa quede vacía para poder coger los objetivos tranquilamente. Ya está. Fin de la ronda 4. Quitamos los ruidos. Los ruidos es posible que me olvide alguna vez de ponerlo. No pasa nada. Y ahora le toca el turno inicial a Clovis. Empieza Clovis porque antes ha empezado Marcus. O sea, Clovis ahora lo que va a hacer es... Bueno, ya estoy en un momento bastante complicado. Esta puerta tendríamos que abrirla ya. Ese objetivo no se va a coger hasta que abramos esto. Para no tener los niveles amarillos aún. Pues Clovis lo que va a hacer es... Ostras, que esto no lo puedo matar, ¿eh? Este no lo puedo matar aún. El único que puede matar a este es Capucha Roja. Ahora estoy... Estamos ahí atrapados por la abominación. Vale, pues busca. Él busca, Clovis busca. Y se encuentra cecina. Vaya por Dios. O sea, carne de salazón, quiero decir. Te da un punto de experiencia, pero no me interesa. Lo malo es que el tío este, si disparase la magia aquí, aparte de que puedo herir a este, el orden de golpear sería este. Y a este, como no lo puedo matar, estos dos sobrevivirían igualmente. O sea, no puedo hacer nada. Vamos a ver qué hago, qué hago, qué hago. Necesito que venga Capucha Roja. Claro, está ahí arriba. Buah. Ay, 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 no sé cómo hacerlo ahora. Bueno, sí, vamos a ir para acá. Ha buscado 2 y 3. Vamos a hacer que venga por aquí. Pero bueno, no quería abrir esa puerta. Pero tenemos... Es la un... no sé, es lo que veo mejor ahora mismo. Vale, ahora va Samson, que lo que va a hacer es lo mismo, va a buscar. Si se encuentra manzanas, descarta esta carta para ganar un punto de experiencia. No, no, gracias. Y se va. Perfecto. Samson ya ha hecho su turno. Clovis también. Ahora va Panzatrueno, que está aquí con el gordo. Y... no puedo matar al gordo, porque no tengo arma de 2 de daño. Lo que va a hacer es... va a disparar la ballesta de mano aquí fuera, que son 2 dados a 3 o más, y acierta 1. Mata a un zombie, sube un punto, y lo que va a hacer es salir de aquí gastando sus 2 acciones restantes, que es una por el zombie y otra para venir aquí en la puerta. Vamos a intentar conectar esto lo antes posible. Y ya está. Vale. Ahora lo que vamos a hacer es... el siguiente es Rudney. Este. Que lo que va a hacer es... va a coger el objeto. Acción 1. Coge. Y encuentra una escoba de fuego. Que es una escopeta. Es la otra arma. Que lo que hace es, puedes repetir una vez todos los ataques a distancia que efectúes con esta arma. El nuevo resultado sustituye al anterior. Tiene de a distancia 0-2, hace ruido, es un escopetazo. De 0 a 2 de distancia, son dos, o sea, son dos ataques de, que dañan a 3 o más. O sea, tampoco que sea para tanto, pero bueno, es un arma especial. La ponemos en la mochila. Y ahora voy a intentar abrir esta puerta para que, antes de que sea el nivel amarillo, que ya estamos rozándolo, vamos a abrir esta zona. Acción 2.
Un 3 y un 2. Falla. No la jugamos. Última acción. Un 2 y un 5. Abrimos. Zombies aquí. La madre que lo trajo. Reglas normales del nigromante. Aparece con una abominación normal. Si no hay ninguna abominación disponible, todas las abominaciones normales reciben una activación adicional. O sea, se activa y golpea a Marcus. Y creo que se activa también, o sea, le golpea creo que también el nigromante, aunque aquí no lo pone. Pero creo que le pega, o sea, hace una activación. Un momento, aparece con una abominación normal. Si no hay ninguna abominación disponible, todas las abominaciones hacen... Ah, no le pega a este. O sea, él aparece, pero ya ha aparecido. El nigromante le pega y ya está. La abominación no ataca, o sea, aquí pone, aparece con una abominación normal. Si no hay ninguna disponible, todas las abominaciones normales reciben una activación adicional. Pero como ya está aquí, hace las reglas de nigromante. Los nigromantes, cuando sale una carta de nigromante, se activan. Y lo que hace es, pues le pega. Si no me equivoco, voy a ver un segundo. Nigromante. Un nigromante es un zombie para todos los efectos. Un nigromante siempre lidera su propio ejército de infectados. Bla, bla, bla. Un nigromante siempre intentará huir del tablero si no hay supervivientes en su zona, a lo que puede atacar durante su activación. Ver fase de zombies. Se moverá una zona hacia la zona de aparición más próxima, que no sea por la que ha entrado, ignorando a todos los supervivientes que pueda haber. Si hay varias zonas de aparición de la misma distancia, los jugadores eligen por cuál se va. O sea, él va por la más corta e intenta evitar. O sea, no se guía por la visión como los zombies. Si ven a un superviviente, van a por el superviviente lo primero. Pero en este caso, aquí tiene que ir por el camino más corto. No podía ir a hacer así y por aquí. Se ha metido aquí y ahora se ha activado. Página 23. Pero creo que me atacaba. Activación. Cada zombie que esté en una zona superviviente realiza un ataque. Y ahí es esto. Se activa y golpea. Y el nigromante se activa igualmente. O sea, quien me golpea es el nigromante. Sí, no entiendo mal. O sea, el nigromante golpea a Marcus. Y ahora no me recuerdo por qué estoy haciendo esto. Ah, era la última carta, ¿no? Ah, no, es que he abierto esta, vale. Esta la he abierto, ya no me acordaba. Esta la he abierto y el nigromante la pega un guantazo. Ahora esta. Aparece un caminante. Ahora sí. Dios, es que se me ha pasado ahora. Me había olvidado. Y había hecho dos ataques, si no recuerdo mal. Y Capucha Roja se queda ahí porque ha cogido el objetivo y he intentado abrirlo dos veces. Ahora sí, ahora tenemos todas las salas abiertas. Ahora ya si subimos a nivel amarillo, pues mejor no. Hasta el siguiente turno, pero bueno. Ahora toca a Cadence. Cadence lo que puede hacer es dispara al gordo con la ballesta, que tiene dos dados. Ah, no puede disparar porque es distancia 1 y 2, a 0 no. Vale, pues utiliza su hechizo repeler, que lo puede hacer una vez por turno, y selecciona una zona objetivo que su superviviente pueda ver, o sea, su casilla, y luego hace hacia una zona de destino situada al alcance 1. Fuera, lo echa. Acción 1, repele al gordo y lo echa fuera. Acción 2, dispara virotes a esta zona. Va a matar primero al gordo, si puede. Y si aciertan los dos, pues matará a un zombie también. 1 y 4. Con el 4 puedo matar al gordo. Quitamos al gordo, subimos un punto. Me deja esto. Vale, perfecto. Me queda una acción y va a buscar. Y consigue rayo, o sea, el relámpago encadenado, que es de distancia 0-1, T1
tira 3 dados, acierta con un 5 o más, pero cada 6 hace que tires un dado extra. Está, puede estar bien, pero... Bueno. Es que con los pilotes tengo el reroll. Puedo rerolear la tirada entera. Este es verdad que tiras un dado más. Tengo certero, o sea que mis fallos no pasaría nada, pero... No hay reroll. Prefiero tener la ballesta. El relámpago se lo puedo dar a otro. Vale, hemos hecho... Hechizo, disparo y buscar. En fin. Ahora queda el pobre Marcus, que se ha llevado una galleta del nigromante. Y como es tan buen escurridizo, va a decir... Hasta luego. Uno. Dos. Y tres. Porque aquí van a aparecer zombies. Pero y si aparecen aquí, le van a ver y... Bueno, igual, como es escurridizo, le da igual. Si sale un corredor, no le ataca en ese turno. Podrá disparar. Tenemos la ventaja esta. Marcus se intenta esconder, porque voy a intentar coger los dos objetivos. Ya como tiene escurridizo, pues no tengo miedo de que me acorralen. Y termina la el turno de los supervivientes. Ahora toca los zombies. Van a la zona donde hay más ruido. Tres. Van a querer ir al amarillo. O sea que esto, bueno, primero de todo ven a esta, así que estos dos. Este, como quiere ir aquí, se mueve aquí. Este se va a ir para allá, para allá, para allá, para allá. Se junta. Todos estos van así. Este se viene aquí. Y ahora los que están aquí dentro, que como van a querer ir a la zona amarilla, y para ir a la amarilla tienen que salir por aquí. Entra aquí, una aquí, otra aquí. Segunda activación del corredor y va a entrar. Perfecto. Todos los zombies se han activado. Apariciones, otra vez, 1, 2, 3, 4. Comenzamos aquí. Un caminante. No tengo ninguno suelto. Un caminante por aquí. Ya se está llenando la mesa de zombies, ¿eh? Y solo está en nivel azul. Aquí aparece un gordo. Un gordo. Ahora aquí. Aquí aparece un caminante. Un caminante. No estoy metiendo bien las cartas aquí. Deja guardarla bien. Jolines. Vale, un caminante. Aquí hemos dicho. Y ahora falta la última zona. A ver si es todo despejado, con suerte. Pues no, dos caminantes. Vale. Para que Marcus se entretenga un rato. Vale, pues pasamos el turno, comenzamos la ronda 6, pero antes quitamos los ruidos. Vamos a la ronda 6, comenzando por Samson. Y Samson lo que va a hacer es intentar abrir esta puerta con su espada corta. 4 o más, falla. Segunda acción. 4, abre. Abre la puerta y busca. Busca y se encuentra... ¡Ojo! Pero este es de nivel amarillo, pero bueno, ya es buena. Es una espada de azogue. Que lo que hace es... 4 ataques a 4 más. Y gana la habilidad afortunado. Vamos a buscar la habilidad afortunado. Esto es para nivel amarillo, ¿eh? O sea, este coge una... Tiene que coger un punto... Cuando subamos amarillo, que coja un objetivo y sube amarillo. Y la habilidad afortunado... Es muy afortunado. Vamos a buscar la habilidad afortunado. El superviviente puede volver a lanzar una vez todos los dados de cada acción o tirada de salvación por armadura que realice. El nuevo resultado sustituye al anterior. Esta habilidad se acumula con los efectos de otras habilidades y con el equipo que permita repetir tiradas. O sea, puede repetir cualquier tirada. O sea, gana esta habilidad pasiva para todo. Puede volver a lanzar una vez, todos los dados de cada acción. O sea, de sus tres acciones en nivel azul, 4 cuando sea nivel amarillo. Cada acción puede repetir todos los dados de salvación, por armadura y de ataque. O sea, todo. Hola, venga. Bueno, no, en teoría no la puede tener equipada aún. Así
Así que tiene que ir en la mochila. Bueno, puedo equipármela, pero no usarla. No puedo usarla. Hasta nivel amarillo no se puede usar. O sea, Samson lo que ha hecho. Ataca la puerta. Creo que ha fallado. La primera. La segunda ha sido un éxito y ha buscado. Samson finiquita su turno. Ahora le toca a Panzatrueno, que va a atacar también a la puerta esta. Y Panzatrueno que tiene... Vale, tiene un mandoble, que el mandoble son 5 dados. Ataca con 5... O sea, hace 5 ataques que aciertan con un 5. 5 o 6 es acierto, si no nada. Pero 5 ataques. Y gracias a este 6 consigue abrir la puerta. Acción 1. Acción 2. Dispara con la ballesta al zombi este. Que la ballesta son 2 dados. 2 dados a 3 o más. Con el 3, el 1 no, pero el 3 acierta. Mata al zombi. Gana un punto de experiencia y se pone con 6. O sea, un muerto más. Mata uno más y sube de nivel. Amarillo. Así lo quito. Y esa era su segunda acción. La ballesta no hacía ruido. Y ahora busca. Busca y se encuentra, ojo, un arco de nivel naranja. Arco de nivel naranja, que es el arco largo del caos. Si obtiene 4 impactos, pues hace 4 impactos. Si hace los 4 impactos, genera fuego de dragón. Bueno, esperemos no tener que llegar al nivel naranja. Panzatrueno termina su turno. Ahora le toca a Rumni, capucha roja. Vale, ahora ojito, porque ahora el nigromante va a estar en un dilema. Creo que la salida más corta es esta, porque esta ruta era 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora es 1, 2, 3. O sea, estos tienen que esperar a que venga el nigromante. Pero es que este va a ir a la zona que tenga más ruido. Y por ahora este tiene 4 ruidos. Va a venir el nigromante. Así que yo quería meterme aquí con Rudney, pero bueno, vamos a dejarlo porque este va a salir. Y esto se va a quedar vacío. Después, estos objetivos los cogeremos los últimos. Intentaremos subir aquí. Y todos los que quieran atacarnos tendrán que venir hasta aquí y entrar. Así que este sale. Acción 1, sale. Acción 2, ataca a los zombies porque si no, no puede salir. Tiene 2 martillos, golpea. Si lo matase ahora sería lo mejor. Mata 1, 4. No va a poder salir de ahí, pero bueno. Y con un 3 y un 1 no hace nada. Capucha roja se queda ahí. Ahora le toca a Cadence, que lo que hace es dispara. No puede disparar, perdón. No puede disparar, así que utiliza repeler. Lo repele. Hace ruido. Y busca. Buscamos aquí. Vamos a ver qué podemos encontrar. Una armadura. Una armadura de más 4. Perfecto. Una armadura de más 4. Lo malo de la ballesta es que no puedo atacar a rango 0. Eso me está fastidiando un poquito. Y bueno. Me lo voy a cambiar. Como puedo reorganizar por buscar, me voy a poner el hechizo de encantado de relámpago. Porque relámpago tiras 3 dados. Pero es que el arco tiras 1, pero con un más 3 dados. Bueno, nada, me pongo el relámpago. Y repelé, no lo guardamos. Vale, ahora el turno es el de Marcus, que va a disparar aquí. Sí, vamos a intentar disparar. Hacemos un ruido con nuestro primer hechizo. Un rayo de maná. ¡Wow! Super arma. Rayo de maná con un 4 más. Falla. Lo que va a hacer es... se mueve. 2. Y busca. Y se encuentra un arco largo.
el arco largo es mejor que el rayo de maná. Así que el rayo de maná no lo quitamos. Y se equipa el arco largo. Hay que tener en cuenta que cuando estás dentro de un edificio, solo ves la casilla adyacente tuya. O sea, aunque tenga un arco largo de distancia 1-3, no puedo disparar aquí. Esta casilla no la veo. Esta, este solo ve esta casilla ahora mismo. Aquí no, no la veo. Y a favor mío, estos no me ven aquí. Es un punto positivo defensivamente y un punto negativo ofensivamente es negativo. Pero no pasa nada. El arco largo estaría bien en Cadence, porque pegas... Ah, bueno, eso es un disparo. Pero bueno, tiene mucha distancia. Bueno, Marcus finaliza. Ahora le toca a Clovis, que está aquí. Que Clovis va a buscar. Y encuentra una ballesta de repetición. Esta parece ser que no tiene que recargar, porque no pone la palabra de recargar. Bueno, es que de repetición es que seguramente pueda hacer varios tiros. Aunque bueno, ya tiene 3 tiros. Vale. Acción 1 ha buscado. Acción 2 va a intercambiar con él como acción número 2. Vamos a hacer unos intercambios. Y lo que va a hacer, por ejemplo, es... Samson le va a dar su espada corta. O creo que no. Bueno. Es que podría tener duales. Mira, lo que vamos a hacer es... La espada del azote se la va a dar a Clovis. Porque Clovis tiene más un dado cuerpo a cuerpo. Después, a Samson le podemos dar bola de fuego, o sea, el hechizo infierno. Las dos espadas cortas. No, se queda infierno y una espada corta por si tuviese que abrir una puerta, pero bueno, no va a tener que abrir ninguna puerta. Pero para pegar cuerpo a cuerpo, sí, lo va a necesitar. Vale, sí. Se queda con infierno y una espada corta. Y Clovis se queda con la espada del azote, que no la puede usar todavía, y se queda con bola de fuego. Perfecto. Y le queda una tercera acción, que lo que hace es un ruido. Va a hacer un ruido. Grita. Grita de dolor. Y con esto finaliza el turno de los supervivientes. Ostras, que me cargo esto. Y ahora los zombies reaccionan. Y el lugar con más ruido aquí, que son 5, aquí hay 3. O sea, todos quieren venir a esta fiesta. Ah, bueno, sí, de hecho este quiere venir aquí porque quiere huir por aquí. Este viene por aquí. Este vuelve. Este vuelve. Por aquí. Estos dos se vienen por aquí para irse a la fiesta de allí, que han oído. Están escuchando ahí la música a todo volumen. Estos avanzan. Este entra en la cámara secreta. Y ya está. Ah, y segunda acción. Porque este estaba aquí. 1 y 2. Vale. Ahora salen zombies. Seguimos con nivel azul. Sale la primera carta aquí, que es una abominación. Si no hubiese abominaciones, este se activaría, pero yo tengo más. Vamos a meterle un poco más de dificultad. La tengo por aquí. Creo que la tengo aquí. Y aquí sale una abominación. Tiene otra pose, pero bueno, es otra abominación, que es la que ha aparecido en nivel azul. Toma ya. Super. Un caminante por aquí.
ahora aquí, en la zona esta de aquí. Sale otro nigromante. Aparece un nigromante con zona de aparición. Todos los nigromantes que ya estén sobre el tablero reciben una activación adicional. ¿Ves? Cuando sale un nigromante reciben una acción. Este se mueve porque quiere irse. Y aparece este aquí con un portal zombie nuevo. Que bueno, supongo que tiene que respawnear este turno. Esto ya lo dudo, pero vamos a hacer que salga. Ahora toca este. Un caminante. Un caminante. Y en la nueva zona de respawn del caballero. Vamos a sacar otra. Creo que no tiene que salir, pero bueno, lo sacamos. Aparición doble. A la primera zona. Dos cartas aquí. Venga, toma ya. Una abominación. Y un corredor. Tengo más abominaciones, creo. Venga, vamos a meter abominaciones. A tomar por saco. Dos abominaciones salen de ahí. Estaban de colegueo. Y un corredor. Toma ya. Ahora, hay tres abominaciones. Y tengo solo un personaje que puede matarlas. Y porque es un personaje extra, que es este. O sea, ahora tendría que estar empezando a buscar bilis de dragón para poder matarlos. Vale, ahora la cosa se ha complicado muchísimo. Pero mucho. Se ha complicado de manera increíble. Vale, pues ahora tocaría volver la ronda otra vez. O sea, todos han hecho ya una ronda inicial. Ahora que volvemos a hacer la ronda inicial, que el que comenzará va a ser Panza Trueno. Bueno, he tenido que hacer un pequeño parón. Y bueno, recapitulando. Recapitulamos. Hemos hecho 6 turnos con la que han empezado cada uno de los personajes. El objetivo para vencer es derrotar un nigromante y una abominación. Eso es un requisito, derrotar uno de cada. Hemos derrotado ya un nigromante en la partida, falta derrotar mínimo una abominación. Que, recordemos, hay 3 presentes, tengo varias abominaciones y puedo hacer que aparezcan más. A lo mejor algunos dirían que una activación de abominación sería más peligroso, pero bueno, a lo mejor tener 3 también es muy peligroso. Bueno, esto según quien lo vea. O sea, 3 amenazas y bueno, tienes que matar las 3, cada una tienes que matarlo con un arma de daño 3. El único ahora mismo que puede permitírselo es por la habilidad azul que tiene el personaje de Capucha Roja. Y el objetivo final que me toca es coger todos los objetivos, que por ahora hemos cogido 2 y ninguno es azul, porque cuando cogías el objetivo azul aparecía un nigromante, si no recuerdo mal. Vamos a ver la aventura número 1. Quemadlos. Al encontrar el objetivo azul, los supervivientes habrán descubierto la ubicación del laboratorio. Aparece inmediatamente un nigromante en la zona. Si hay un nigromante sobre el tablero, en vez de eso aparece una abominación. Si ya están ambos sobre el tablero, no ocurre nada. Pero el superviviente recibe igualmente los puntos de experiencia. Vale. Si encontramos el azul, como ahora mismo hay habiendo 2 nigromantes, aquí hay uno y ahí hay otro. Están los 2. Y las abominaciones están todas. Creo que tengo alguna más y podría llegar a sacar una más, pero creo que sería abusar. Creo que con 3 va bien. Si encontramos el objetivo azul y sigue así la cosa, no... no sacaremos ninguna abominación extra. Vale, después de este resumen, pequeño resumen, vamos a comenzar la séptima ronda. Comenzando de nuevo el turno con Panza Trueno. Y Panza Trueno, visto lo visto que hay aquí, y no va a poder ir a ayudar a sus compañeros. Estos dos están bastante jodidos, están jodidos. Panza Trueno se gira, dice buena suerte compañeros, gasta una acción de movimiento, gasta otra acción para esconderse aquí, pero se encuentra con Miguel.
y le ataca. Ojo, que Panzatrueno tiene la espada de mandoble, que son 5 dados, y acierta con 5 o más. Este lo que va a aprovechar es coger los objetivos estos para quitárnoslos. Ya después esto de aquí dentro, voy a intentar ir cogiéndolos con nuestro amigo escurridizo Marcus. Pero bueno, primero tiene que matar la amenaza Panzatrueno. Con un 5 lo mato. Y ningún 5. Así que Miguel sigue con vida y Panzatrueno se queda aquí vendido. Ha hecho las 3 acciones porque se ha movido 1 y 2 y un ataque. 3. 3 acciones, fin. Hubiese subido a nivel amarillo si hubiese matado al zombie. A lo mejor el destino no quería que subiese amarillo. Pero bueno, yo creo que con los otros a lo mejor llegamos a amarillo. Ahora le toca al amigo este. Que meterse aquí lo ve una locura. Locurosa. Lo que va a hacer es... Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Dos dados a 3 o más. La ballesta hace daño. Bueno, va a buscar primero de todo. Vamos a hacer una búsqueda. ¡Toma! Emboscada. Coloca un caminante normal en la zona en la que acabas de buscar. Busca también que se encuentre un zombie. Es el peligro de buscar. Acción 1, buscar zombie. Encuentra un zombie. Acción 2, va a pegarle con el martillo. Y lo mata con un 5 y un 4. Y sube un punto de experiencia. Y acción 3. Se mueve. Tengo que ir a por las abominaciones. Tengo que matar una, como sea. Siguiente. Cadence. Cadence. Ojito. Ojito. Cadence va a hacer 1. Va a hacer un reorganizamiento de... Pero él va a intercambiar con capucha roja. Va a intentar hacer como intercambios de cositas. Y lo que va a hacer es... Le va a dar la armadura a Capucha Roja, porque Capucha Roja se va a tener que meter cuerpo a cuerpo y necesito que sobreviva hasta que mate una abominación mínimo. Le va a dar la cuota de malla y se va a equipar repeler. Y se guarda las cosas. Y la escoba de fuego... Es mejor los virotes. Porque puedo matar a un gordo. Vale. Una acción, moverse. Acción 2, intercambiar. Que lo único que ha hecho es... Se ha puesto el repeler en la mano. Y le ha dado la armadura. Y va a usar repeler, que pone aquí. Una vez por turno, selecciona un objetivo que el superviviente pueda ver. Esta zona la puede ver el superviviente. Perfecto. Y luego una zona de destino situada al alcance 1 de la primera zona. Puede esta o esta, porque esta está a 1 de esta. Siguiendo una ruta despejada y a una zona más de distancia del superviviente, los zombies que se encuentren en la zona objetivo se desplazan a la zona de destino. Yo entiendo que puedo repelerlos estos aquí. O sea, podría repelerlos aquí. También podría traérmelos a mí. Pero... a una zona de la zona objetivo, así que yo supongo, creo que puedo hacer esto, si no pues decídmelo en los comentarios y decir que soy un tramposo, creo que puedo. Y los voy a repeler aquí porque es a uno de distancia. Selecciona una zona objetivo que el superviviente pueda ver, o sea, ve a estos. Y luego una zona de destino situada a alcance 1 de la primera, alcance 1 de la primera, que es esta, o esta, o esta, o esta. Siguiendo una ruta despejada y a una zona más de distancia del superviviente. Esto está a una zona más de distancia porque esto sería 1 y 2. Ah, vale, entonces no se los puede tirar encima él. Los hubiese podido empujar. Los puede empujar aquí y aquí. Perfecto. Con esto Cadence ha hecho las 3 acciones, que ha sido moverse, intercambiar
Repeler. Perfecto, ya está. Cadena se ha terminado. Ahora Marcus. Marcus. No me conviene coger el objetivo todavía. Ostras, es que está a un punto de subir amarillo. ¿Qué va a hacer el tío este? Busca. Y encuentra un hacha. Mira, para abrir puerta fácil. Vale, la espada corta la guarda y se pone el hacha para abrir puertas automáticamente. Me va perfecto. Y este me va a ver y va a venir si hago, si me pongo. O sea, ha hecho buscar. Claro, y si abro, van a entrar todos por aquí. No, no hay que abrir. Y Marcus pasa. Sus dos acciones siguientes. Pasa. Ahora va Clovis. Clovis ataca al nigromante. Tome Kupa. Y le ataca con. Bueno, ostras, pues estoy jodido. Porque esta espada no la puedo usar. No puedo atacarle. Porque no estoy en nivel amarillo todavía. ¡Qué fallo! Bueno, voy a hacer voy a jugármela en una. Y lo que va a hacer es bola de fuego en esta casilla. Son tres dados. Con un 4 o más, acierta. Si no, falla. Y doy a Samson. Pero Samson tiene la armadura. Y de hecho, tiene afortunado Clovis. Así que con afortunado puedo rerolear todos los dados si saliesen los tres mal. Así que, bola de fuego, acción 1. Toma. Y todos aciertan. No ha fallado ni una. Super bola de fuego. Matamos a Tome Kupa. Cerramos un portal. Estos dos me dan igual que estén aquí, porque un nigromante no puede venir aquí y huir aquí, si no, no, si no entiendo mal, pero esta molesta, así que esta se cierra. Cerramos el portal. Y el hechizo de bola este ha hecho un ruido aquí. Aquí no puedo disparar porque tanquea la abominación. Hemos hecho una. Ahí sube un punto. Tiene 4 de experiencia. 2. Y 3. Se pira. Se pira, pero se pira súper. Se superpira. Y Samson se va a tener que pirar también. La madre. Uno, dos. Y busca. Y encuentra montones de virotes. Este era Samson. Bueno, encuentra virotes. Y con esto ya termina el turno. Todo el mundo ha actuado. Tenemos aquí 4. Aquí hay otro 5. Me falta uno. Ah, está aquí. Y 6. Venga, pues ha terminado la ronda. Ahora todos los zombies actúan. Vamos a hacer. Este ataca a Panzatrueno y le hace una herida. Sufre una herida de un mordisco. Le muerde. El máximo ruido está aquí. Son 4 ruidos. Y bueno, vamos a moverlos todos. Uno, 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 uno. Ya en el siguiente subimos a nivel amarillo. Estos van a ir aquí. El camino más corto es 1, 2. 1, 2, 3, 4. O sea, no se dividen ni nada. Vienen aquí toda la fiesta. Uno, uno. Llevo la puerta por ahí. Y este, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Este, cuando están a la misma distancia, se dividen. O sea, son amebas. Y se dividen dos. Se ha dividido en esto. Este que estaba aquí se ha dividido en este. Bueno, a este y ha parido un hermano. Estos van para allá. Todos van para allá. La conga. Y se han movido todos. Ahora, apariciones zombie. Que haremos así. Y aquí habrán dos apariciones. Empezamos por esta, donde están todas las abominaciones. Seguimos en nivel azul. Nigromante, pero este es el normal. Entonces, si el nigromante es el normal,
aparece un nigromante con su zona de aparición de nigromante. Todos los nigromantes que ya estén sobre el tablero reciben una activación adicional. O sea que, como este ya ha salido, se activa. Y ya tiene dos súbditos. Poneos delante y tanqueadlo. Porque... ¡Uy! La ruta más corta es esta. Creo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se va por aquí, se va a escapar. Este va a intentar escapar. Si escapa, el portal se queda permanente. Si se acumulan 6 salidas, pierdes. Hay que matarlo. No sé cómo voy a llegar. Hay que teletransportarse aquí y matarlo. Esto... Hemos hecho... Ah, de aquí ha salido el zombie, el nigromante. Vale, una. Vamos aquí. Y aparece Tone Koopa otra vez, con una abominación. Que no tengo. Tenemos la aparición zombie aquí. Y este también se va a ir por aquí, o sea... ¡Oh, no! Cuando se encuentran, desaparecen los dos. ¡Ostras! Esto es jodido, ¿eh? Cuando se encuentran dos... Desaparecen. Más redondo imposible. Este va a tener que salir y matarlo. Vamos. Vale, una aquí. Y ahora aquí tengo que sacar dos cartas. Espera, tome Koopa. Aparece con una abominación normal. Si no hay ninguna disponible, todas las abominaciones normales reciben una activación. Vale, como normales creo que ya no me quedan. Se activan todas. Uy, espera. Los corredores no se han movido. Ahora sí. Me había olvidado de poner los corredores, pero no pasa nada, se han movido. O sea, ahora aquí han entrado dos abominaciones y un corredor. Me falta una carta aquí. Sí, porque esta ha sacado un nigromante que se ha movido. Esta ha sacado el nigromante Tome Koopa. Ah, no, por aquí me faltan dos aquí, ¿no? Ahora no. Bueno, sacaremos dos aquí. Aparición doble aquí. Gordo. Ahora me he liado, ¿eh? Ahora, no sé si he sacado todas las cartas. Y aparición doble allí. Aparición doble. Aquí aparecen cuatro cartas. Dos caminantes. Cuatro cartas aquí. Ahora quedan tres cartas. Aparición doble. Pues aquí he hecho una aparición doble de las dos. Aquí salen cuatro cartas. Porque aquí han salido dos y ahora aquí salen las dos que me quedaban más dos que quedan ahora. Pues aquí saco cuatro. Esto me lía un huevo, ¿eh? Una. Un gordo. Me quedan tres cartas. Hay que barajar. Quedan tres cartas por salir aquí. Aquí tienen que salir tres más. Si no voy mal. Esto de las apariciones dobles es una fumada total. El ruido se puede ir. Bueno, se quita después de que hagan las apariciones. Está ahora mismo complicadísimo. Madre mía. Bueno, por suerte empieza Capucha Roja y puede matar a las abominaciones. Y ya es recoger objetivos. Venga, creo que... Quedan tres cartas por salir. Menos mal que son nivel azul, porque si fuesen nivel amarillo ya... Madre mía. Un caminante. Quedan dos cartas. Tome Koopa. Bueno, se mueven dos nigromantes. Perfecto. Ah. Y... Si no hay más abominaciones, todas ganan una de esta adicional. O sea, aquí hay dos golpes y este entra. O sea, primero golpean... Ah, no se pueden tanquear. No se pueden tanquear. Repartimos los daños. Uno se lo va a comer Clovis. Y el otro se lo va a comer Cadence. Dos heridas y este se mueve dentro. Uy.
Creo que me quedan dos cartas por sacar. Un caminante. Y queda uno. Si no, pues me he pasado. Y un golpe. Madre del amor, hermoso. La fiesta que acaba de salir. Y es con nivel azul. A lo mejor estoy aplicando mal alguna carta. O no. Vete a saber. Ahora sí, quitamos el ruido. Empieza. O sea, tener dos nigromantes aumenta mucho el nivel de dificultad. Perfecto. Este tiene que morir, o este. Tengo que matarlo rapidísimo. Bueno, empieza Capucha Roja, que está ahí con la fiesta de tres nigromantes. Digo, tres abominaciones y un corredor. O sea, estamos jodidísimos. Hay que matar las abominaciones primero. Focus abominaciones. Ataque 1. Y ya subimos a nivel amarillo. O sea, esta ronda se sube a nivel amarillo. Sí o sí. Atacamos con doble martillo de fuerza 3 a las abominaciones. Un 6 y un 2. Matamos una abominación. Subimos 5 puntos. 2, 3, 4, 5. Tenemos 10 de experiencia. Ganamos una acción extra. Ganamos una acción extra. Así que tenemos 3 ataques más. Va a subir a naranja y todo. Ya verás. 5 y 3. Mata otra abominación. 5 más. Llegamos a 15 de experiencia. Sí, va a llegar a nivel. Si lo mata, a nivel naranja. Hemos hecho 2 ataques. Quedan 2 más, porque hemos subido amarillo. 4 y 4. Mato al corredor y a la abominación. Son 6 puntos extra de experiencia. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más 1. O sea, no, 6. Nivel 20, a 21 de experiencia. Y ahora tenemos que elegir una habilidad de nivel naranja, que es una acción de combate cuerpo a cuerpo gratis, o un segador cuerpo a cuerpo. Segador, no me acuerdo. Ah, segadores que pueden matar uno repe. O sea, si hay dos zombies iguales, pueden matar uno gratis. Vamos a ver. Vamos a ver el segador. Segador cuerpo a cuerpo. Vamos a ver. Segador. Se desangre, no. Segador cuerpo a cuerpo. Usa esta habilidad cuando asignes impactos a resolver una acción de combate cuerpo a cuerpo. Uno de estos impactos puede matar gratuitamente a un zombie idéntico adicional que se encuentre en la misma zona. Solo puede matarse un zombie adicional por cada acción al usar esta habilidad. O sea, aunque tires 20 dados de una. Si una espada tira 5 dados, no es que puedan matar 5 repes. Son 5 aciertos. No es que puedan matar a otros 5 repetidos, solo puedes matar uno por acción. O sea, si tienes 4 acciones, puedes matar hasta 4 repetidos. El superviviente recibe los puntos de experiencia otorgados por este zombie adicional. Es como si lo matas normal y corriente. Perfecto. Maravilloso. Nos ponemos segador o un combate más. Creo que mejor un combate más. Más una acción de combate gratuito. O sea, serían 5 acciones. Más que el segador. Porque el segador es que tienen que estar repetidos. Pues aquí serviría. Aquí también, que hay gordos. Pero si no hay repetidos, no te ayuda. Yo creo que es mejor una acción de combate gratis. Y así te llegarías a tener 5 acciones. Siempre vas a estar combatiendo. Ahora hemos subido a naranja. O sea, de azul a naranja hemos pasado. O sea, la cosa se complica. Hemos hecho 3 ataques. 3 ataques. Me queda una acción. Madre del amor, hermoso. ¿Qué hago? Busca. Y encuentro una ballesta de repetición. Vale, perfecto. Y el Capucha Roja se ha lucido, ha matado todas las abominaciones. Hemos cumplido ya el objetivo de matar nigromante y abominaciones. Ahora falta coger todos los objetivos y ganamos la partida. Pero, ojito, porque esto se está complicando. Después de Capucha Roja viene la arquera Cadence, que está a 3 puntos de experiencia de subir a amarillo. O sea, bueno, tenemos que bajar, tenemos que venir aquí. Sí. Él se puede ocupar de estos.
y hay que matar, hay que venir por aquí. Estos en el siguiente turno se escapan. Cuando acaban el turno, en el siguiente turno se escapan. Está imposible, colega. Está imposible. No sé cómo matar. Este es el único que puede llegar a matarlo. Pero si abro ya la puerta, aquí ya me entra la fiesta. Hay que intentarlo. Bueno, es el turno de ella. Ella dispara aquí con la ballesta. Tenemos la ballesta que tira dos dados a cuatro más. Y si no, tenemos los virotes. Disparamos. Un 4 y un 6. Matamos los dos. Quitamos un gordo del corredor. Es que ahora estamos en naranja. Ahora es muy peligroso. Subimos 2 de experiencia. Nos ponemos a 6 puntos de experiencia. Hemos hecho 1. 2. Dispara. Con su tercera acción. Si no lo mato, pues se ha quedado vendida. 6 y 2. Bueno, con uno lo mato. Gana un punto de experiencia. Y con este punto de experiencia sube a nivel amarillo. Uy, 7 puntos de experiencia. Gana una acción. Y entra. Entra aquí dentro. Así le daremos apoyo para coger los objetivos de aquí. Aquí y por ahí, porque allá abajo está el solito. Ay, me he olvidado de... Bueno, pero él solo puede. Él solo tiene un zombie y puede entrar aquí gratis y ya está. Confío en Panzatrueno, que es el último turno. Ahora le toca a Marcus, que Marcus es el que se tiene que salir e intentar matar. La única jugada que veo es moverte, abrir la puerta gratis, porque tenemos el hacha la abre automática, no hace falta tirar. Ya son dos acciones y tenemos el arco largo, que dispara 1 o 3 de distancia, de 1 a 3. Con un solo dado, tenemos que sacar 3, 4, 5, 6. Bueno, espera un momento. Puedo descartar en cualquier momento sin que te consuma, creo que, una acción. Y me voy a ganar un punto de experiencia para tener dos oportunidades. Creo que descartarlo, puedes descartar en cualquier momento. Y aquí pone, descarta esta carta para ganar un punto de experiencia. Cuando uses un objeto, combate no. Creo que puedo descartarlo y sigue siendo legal. A ver si lo encuentro. Mochila. Inventario. En mano, a ver. Pueden descartarse cartas del inventario en cualquier momento sin coste alguno, incluso durante el turno de otro jugador. ¿Vale? O sea, dentro del inventario, en la página 17, aquí te lo explica. Pueden descartarse cartas de inventario en cualquier momento sin ningún coste, incluso durante el turno de otro jugador. Lo podría haber hecho en otro turno. Pues el tío se merienda la carne. Sube un punto, que es el que le queda para subir a nivel amarillo. Y sube a nivel amarillo. Y tenemos dos oportunidades. Pero es que tengo que acertar con los dos tiros. Me he movido y he abierto, tengo dos tiros. El caminante tanquea. Tengo que acertar los dos tiros, si no... Se acabó. Tengo muy pocas probabilidades de fallar, porque solo fallo con uno o dos, pero... No tengo mucha suerte, creo. Vamos a ver. ¿Ha salido? ¡Uno! El siguiente tiro. Bueno, es lo que hay. Y un 3. Con el 3 sí que acierta. El zombie muere, pero el nigromante se ríe en toda mi cara. Y va a conseguir su cometido. Lo va a conseguir, ¿eh? Maldito marrano. Era la mejor opción, creo. De lo, con lo que tengo es lo mejor. Ahora me pueden entrar por ahí. ¡Ostras! Pues vaya. Bueno. 2, 4, 5. Se me quedan 5 portales. Si otro se consolida, pierdo. Sí, es que no puedo matarlo. No lo veo. No lo veo. Bueno, Clovis. Clovis está aquí.
Se va a comer este, se da un punto de experiencia, tiene 5. Con 2 puntos de experiencia más podría subir de nivel. 1, 2. Ahora es peligroso porque pueden tener activación en los zombies. Vale, va a disparar bola de fuego aquí. Hacemos un ruido. Y la bola de fuego son 3 dados. 3 dados a más 4. El 6 lo mata. El 1 y el 3 fallan. Este muere. Quitamos amenazas. Vale. Vale, he hecho 1. Me quedan 2. Sí, no he hecho nada adelante. Quedan 2 acciones. Tengo que intentar. Este tiene que ser el héroe que termina aquí. Ahora lo hemos fastidiado abriendo esta puerta, pero bueno. Vale, 2. Y se queda ahí. Ahora, bueno, no es mi nivel amarillo, así que nada. Ahora toca a Sansón. Sansón. Es que voy a hacer mucho ruido y yo no quiero que vayan ahí. No quiero que vengan aquí. Aquí hace un ruido. Y busca. Un arco largo se encuentra. No me interesa. Vale. Y se queda ahí para hacer el máximo de ruido. O sea, son 4. Así que tendrán que ir por ahí. Y supongo que dar la vuelta así es más rápido que entrar aquí y hacer todo este pasillo. Así que evitaré que entren por ahí. Así que a este no le van a ver porque este va a huir. Y este van a huir. Ya está. Esto está hecho. Y ahora toca el panzatrueno que tiene que atacar. Con el suman doble al zombie Miguel. Son 5 dados a 5 o más. Bueno, lo fulminamos, ganamos un punto de experiencia y sube amarillo. Perfecto. Vale, sube amarillo y le quedan 3 acciones todavía. Le quedan 3. Una. Coge el objetivo. No es el azul, así que no aparece ningún nigromante, aunque no puede aparecer ninguno más. 1, 2, por haber cogido el objetivo, gana 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Se pone con 12 puntos de experiencia. 12. Aquí ha matado, ha hecho 1, 2, 3, ha cogido 4. Le queda coger este objetivo y él ha cumplido. Ahora el complicado es coger estos 3, que bueno, no es tan complicado. O sea, la partida la gano, pero estos se van a salir por la suya. Y ya está, los supervivientes ya han actuado todos. Ahora toca los movimientos zombie. Que donde ha habido más, donde hay más ruidos es aquí, que hay 4. Aquí hay 2. Aquí 1 y aquí 1. No, aquí hay 2. Porque ha abierto la puerta. Pues van todos hacia aquí. El camino más corto. El camino más corto. La parte esta. Este se va por aquí. Este va aquí. Este va aquí. Creo que cuando se chocan. Ah, lo leemos. Quiero hacerlo bien. Este van aquí. Vale, los he movido todos. Estos están aquí. Vamos a ver los nigromantes cuando hay una cálaba. Si ya escapan o escapan en el siguiente turno. Yo creo que escapan ahora, cuando se chocan. ¿Cómo jugar con una cábala? Crea tu propia cábala, coge... Vale, esto. Se aplican las reglas habituales de nigromantes en lo referente a la aparición y movimiento de estos nigromantes. Los colores de las distintas zonas de aparición de los nigromantes servirán para identificar por dónde ha entrado cada uno de ellos y para determinar cuáles son sus respectivas zonas de huida. Recuerda, robar una carta de zombie de nigromante también otorga una activación adicional a los demás nigromantes que haya sobre el tablero. Sí, esas se han movido los dos. Hasta que estos huyen o son eliminados. Cuidado con el ritual oscuro. Esta es la habilidad de cuando se encuentran. Los nigromantes que se encuentren al alcance 0-1
unos de otros al final de una fase de los zombies, se retiran del tablero como si hubieran escapado por sus zonas de huida. Las fichas de aparición de nigromante que colocaron sobre el tablero se sustituyen por fichas normales de aparición de zombies. Los nigromantes que se encuentren al alcance 0-1, o sea, si estuviesen así, ya está, también, no hace falta que se junten. 0-1, al final de su fase, al final de una fase de zombies. Sí, en la fase de zombies. Es que en la fase de zombies se están moviendo todos. Se encuentran, se tiran y hacen permanente estas dos. O sea, ahora en nivel naranja y sacando 5 zonas. Este es el que está más seguro de todos. Perfecto. Pues sí, han escapado, han cumplido su misión y ahora pueden volver a salir. No te lo pierdas. Y siempre la ruta más corta va a ser esta. A no ser que salga aquí, siempre van a huir aquí. Así. Venga. Pues una vez se han movido todos, estos han pirado, sacamos, empezamos aquí, haremos 2, 3, 4 y 5. Empezamos por aquella, nivel naranja, 5 caminantes. Ahora, toma, Ojo que si se acaban los zombies, en teoría reciben activaciones, pero yo tengo muchos zombies. 5. Ahora aquí. Naranja. Todos los caminantes normales se activan. Bueno, vamos a mover estos. Los caminantes normales se activan. Ahora tengo que decidir estos. Yo iría aquí, que hay más ruido. En teoría yo puedo decidirlo, pero bueno, van a ir para allá. Aquí van 5. Porque en teoría hay más ruido. Y es que ven a los dos. Es línea de visión o donde hay más ruido. Si no los ven. Van a ir ahí porque yo quiero. Porque así me ayudan estos a salir. Pero también tiene más lógica porque han hecho más ruido y les ha llamado. Uy, perdón. La atención. Hemos sacado 2 cartas. Una de ahí. Voy a dejarlas aquí para tener el control. Ahora queda aquí una. 4 caminantes. Ahora una de aquí. En naranja, 4 caminantes. Y la última carta de aquí. Esperemos que no sea doble. ¡Hala! Todos los zombies se activan otra vez. Esto es lo peligroso ya de los niveles estos. Estos se mueven. Mira, primero vamos a resolver los ataques. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ataques. Vale. 3 van a ir al enano. Y 2 van al capucha roja. Los dos tienen armaduras. Los dos tienen armaduras. Y Samson tiene armadura más 4. Y sumo 1 a la tirada. Porque tiene piel de hierro. Las tiraremos todos a la vez. Estas 3 dados son de Samson. Tiene que sacar o 3s. Con los 3s me salgo porque me sumo una. Tengo que sacar 3, 4, 5, 6. Ya está. 3, 4, 5, 6. Con 1 o 2, herida. Y. Sí, ¿no? Espera. Piel de hierro me hacía rerolear o más 1. Vamos a ver, piel de hierro. Un superviviente puede hacer tiradas de salvación de más 5. Incluso aunque no lleve puesta ninguna armadura. En todo caso, si la lleva, el superviviente añade 1 al resultado de todos los dados que alcanza. Vale, no, le da más 1 a la tirada. Más 1 a la. O sea, 3, 4, 5, 6 se salva. 1, 2, no. Sufre 2 heridas. Casi muerto. Samson está casi muerto. Y aquí falta. Creo que. No, aquí ya hemos tirado todas las cartas, creo. Ahora quedan 2 heridas que pueden ir a por. Capucha roja, capucha roja se salva con un 4-5-6. 4-5-6 se salva. 1-2-3 no. 1-3, 2 heridas. A ver. Defendiéndose son malísimos. Vale.
Ahora estos dos entran. Es que ahora no me acuerdo cómo los he movido. Creo que estos tres tienen que ir aquí. Creo que el resto ya los he movido. Este estaba aquí, estos dos aquí. Estos ahora no me acuerdo. Y estos cuatro sí que se tienen. Creo que... Ay, espera. Estos dos. Y creo que he sacado todas. La primera ha sido allí. 2, 3, 4 y 5. Sí, hemos sacado todas. Y ha sido, madre mía, un caos. Ahora el turno pasa a Cadence. Y tenemos que finiquitar ya la partida o se puede complicar mucho. Vale, tenemos aquí a la arquera, que lo que va a hacer es repeler. Va a repeler a estos dos hacia afuera. Gastamos una acción para repeler. Nos quedan tres acciones porque está en nivel amarillo. Teníamos cuatro, hemos gastado una. Dispara aquí con la ballesta. La ballesta, dos dados a cuatro más. Uno y tres. Pero tenemos virotes, podemos rerolear. Nuestra segunda acción se rehace con esta tirada. 5-4, con estas dos lo matamos, muerto. Sube un punto, tiene 8 de experiencia. Ha gastado dos acciones, repeler y matar. Vale, o sea, sería 2, 3, 4. Ahora le toca a Marcus. Marcus se esconde, 1. Coge el objetivo y no es azul, es rojo. Gana 5 puntos de experiencia. Se colocan 12 puntos de experiencia. Ay, me quita el ruido. Me quita los ruidos. Vaya fiesta que tienen aquí montado. Se ha movido, ha cogido el objeto. 3 y 4. Vale, el objetivo azul es uno de estos tres. Vale. Clovis. Está en nivel azul. Va a tirar una bola de fuego para ganar el nivel amarillo. Venga, va a disparar aquí con bola de fuego, que son 3 dados, y golpea a 4 o más. 5, 2, 5. Mata a 2. 2, 5. Gana 2 puntos de experiencia, se pone en 8. Aprende una acción adicional y ya puede utilizar la espada de azogue, la espada amarilla. De hecho, tengo afortunado con este, está bien. Ha gastado una, le quedan 3. 2. O sea, ha gastado una. 2, 3 y coge el objetivo. El rojo se suma 5 puntos. 5 puntos. 5. Se pone con 13 de experiencia. Clovis ha realizado ya. O sea, la partida ya está resuelta. Aunque aquellos dos pueden llegar a ser. No creo que muera. Ya veremos. Clovis ya lo ha hecho, ahora le toca a Samson aquí. Madre mía. Es que encima Samson tiene solo una espadita. Y no sé si puedo. No sé si puedo negociar ahora con el otro. Pero, bueno, no me hace falta negociar. Si puedo intercambiar mi. El inventario, vamos a ver. Creo que no, cuando hay zombies creo que no se puede reorganizar. Me iría bien porque me pongo las dos espadas y tengo unos posibles de tengo. Vamos a ver un segundo. La. Buscar, no. Abrir puertas, tampoco. Inventario. Manas. También puede colocarse en el espacio. Por ahora no veo que no se pueda, pero creo que no se puede cuando hay zombies hacer. O sea, cuando hay zombies no puedes buscar. Eso es seguro. No puedes buscar en una zona de zombies. Y creo que intercambiar tampoco. A ver, esto sería. Inventario, pero es que en inventario no lo veo. Buscar, abrir puerta. Reorganizar inventario. Está en la 20. En página 20.
Reorganizar inventario. A coste de una acción, un superviviente puede reorganizar las cartas de su inventario del modo que desee. Simultáneamente puede intercambiar cartas con un único superviviente en la misma zona. Este otro superviviente también puede reorganizar su propio inventario sin coste. Este intercambio no tiene por qué ser justo. Se puede entregar todo el equipo a cambio de nada. Pues puedes. No, no pone que no se pueda. Reorganizar inventario e intercambiar objetos. Vale, pues se puede reorganizar estando con zombies. Aquí no pone nada. Puede que puede, incluso con compañeros pone. No, no veo que no se pueda, así que lo va a hacer. Acción 1, se va a quitar infierno y se va a equipar una espada corta que tiene. Ahora tiene dos espadas cortas. Acción 2, es nivel azul. Acción 2, ataca con dos espadas cortas. 4 y 3, mata un zombie. Matamos un zombie, gana un punto de experiencia y no va a poder subir a nivel amarillo ni de flowers. Le faltan 3 puntos. Y su última acción, saca un 1 y un 4, mata un zombie. Se va a despedir matando estos dos zombies porque no creo que llegue a sobrevivir ya. Y un montón de zombies, madre mía. Pues como se activen, sí que ya ni lo cuento. Vale, Samson ya ha cumplido. Ahora falta Panzatrueno. Panzatrueno coge el objetivo con su primera acción. Es rojo, así que esta es la azul, que es la última. Y ahí ya hubiesen aparecido un nigromante, pero como es el último, se acabó. Gana 5 puntos de experiencia. Se pone con 17. Ya está, no, no va a hacer nada, ¿eh? Será perder el tiempo. Ya está, pasa, está aquí escondido. Tiene mucho miedo. Y el último es el Capucha Roja, que bueno, los va a masacrar a todos, ya verás tú. Vale, Capucha Roja tiene 4 acciones más una de combate gratis. Vamos a usar primero la gratis, con 2 más 3. 5 y 6, mata a todos. Incluso puede que hasta salve al compañero. Ahora le quedan 4 acciones. Un 4 y un 1. Ay, espera, no me subió el otro punto. Bueno, da igual, no creo que llegue a rojo. Más nada que no queda. Mata uno. Le quedan 3 acciones. Espera, ahora sí. Pero antes he matado 2 y ahora 2 5, mato 2 más. Ahí están ya 2 más. Vale, hemos hecho 3 ataques. He matado uno de 2, uno 1. He hecho 3 ataques. 3 ataques y uno ha sido gratis. O sea, me quedan 2 acciones. Venga, me quedan 2 acciones. Es una locura. Vale, pues venga, vamos a probar suerte. Vamos a intentar salvarlo. Con su tercera acción, si no ha contado mal, ¿eh?, va a intercambiar con él y se va a equipar. Se quita un martillo y se pone infierno. Runni Capucha Roja con infierno. Va a lanzar un conjuro con su última acción. La última acción va a ser un conjuro de infierno intentando matar a los 3 caminantes de aquí, que son 4 dados a 4 o más. Daño 2, pero bueno, eso da igual. Matamos 1, matamos 2. Matamos todos. Ha sido un ataque infernal. Un ataque infernal que suma 3 puntos. Nos ponemos con 29, si no contamos mal. Y con esto termina la ronda porque ha empezado Cadence. Y ahora le toca a los zombies ir a la zona con más ruido. La zona con más ruido, 1, 1, 1, 1, 3. Así que estos entran aquí, todos van para allá. Dios, vaya, esto es una horda ya. Aquí ya hay una mega horda en una casilla. Sí, o sea, todos van a ir para allá porque es lo más corto. Y ahora aparecen 5 cartas empezando por allí. Naranja, 2 corredores. Una carta aquí,
que es una abominación. Otra carta aquí, que es 5 caminantes. 3 y 2, 5. 5 caminantes. Ahora, una carta aquí. 2 corredores. Y la última carta, si no se activa nada, mejor. 5 caminantes. Vale, ya está, ya la partida ya está resuelta porque ha finalizado todo. Habría que retirar. Habría que retirar los ruidos. Vale, hemos retirado los ruidos y ahora empieza Marcus. Y Marcus, por suerte, está en la zona donde está el objetivo, si no lo hubiese podido coger cualquier otro. Marcus empieza a coger el objetivo y justamente el último, el azul. El azul lo que hacía, lo volvemos a leer, aunque ya está, porque hemos conseguido todo. Vamos a la aventura número 1, que es caza mayor, y pone... ¡Quemadlos! Que es regla especial. Al encontrar el objetivo azul, los supervivientes habrán descubierto la ubicación del laboratorio. Hemos descubierto en lo último de lo último, el laboratorio. El laboratorio está aquí. Aparece inmediatamente un nigromante en la zona. ¿Qué pasa, ¿cómo le llamaba este? Marcus. Y bueno, obviamente, con el nigromante aparecería el sexto teletransporte zombie, pero por suerte no lo hemos cogido antes. Si hay un nigromante sobre el tablero, en vez de eso aparece una abominación. Pero bueno, como no había, nada. Y ya está. Lo coge, sube 5 puntos, hemos descubierto... Se va con 17 de experiencia. Hemos descubierto el laboratorio, pero hemos cumplido todos los objetivos. Y los objetivos eran... Matar a la bestia y a su amo. Matad al menos una abominación y un nigromante. Hemos matado 3 abominaciones y creo que hemos llegado a matar 2 nigromantes. 2 o 3, creo que... Ah, no, creo que hemos matado solo 2 porque se han escapado estos 2 aquí, que me han fotut la partida. Y después el otro objetivo era saquear el laboratorio. Hay que recoger todas las fichas de objetivo, que los hemos cogido todos, que están aquí todos. Ya no hay ninguno más. Ninguno. No me olvidé de coger ninguno, lo hemos hecho todo legal, creo. Y con esto concluiría la partida. Estos 2 han conseguido salvarse, estaba bastante chungo. Estos 3 han estado un poco más tranquilos. Este, pues, ¿qué iba a hacer? Aquí ya estaba bien. No, tío, ha venido a buscar estos que estaban aquí sueltos. Como no hemos abierto puertas, estaba súper a salvo, porque para poder entrar aquí tenían que entrar por la cripta. Y listo, no sé. Ya hemos superado la aventura 1. Con, bueno, dificultad fácil. Eso sí, bueno, hemos añadido para aumentar la dificultad hemos puesto 2 nigromantes. O sea, añadir nigromantes, la verdad es que complica más, porque si solo hay uno, esto ya no lo hubiesen podido hacer. No se hubiesen fusionado y hubiesen desaparecido. Hubiese tardado un par de turnos más en desaparecer. Y además, el que hayan 2 en partida hace que salen más zombies, porque también están sus portales. O sea, añaden un portal extra y es una carta más de zombie. Después hemos... porque tengo más abominaciones y ya de paso las estábamos aprovechando. Eso sí, si solo hubiese habido una, solo habría sido una amenaza, pero... Con 3, pues obviamente es más amenaza, pueden recorrer más según cómo salga el terreno, más terreno, pero claro, si solo tienes una y salen cartas de abominación, estas se activan. Y bueno, eso también puede, las activaciones también son peligrosas, pero creo que es más amenazante tener más abominaciones en pantalla, sobre todo si no tienes cómo matarlas. En este caso hemos tenido la suerte de que tenemos el campeón de capucha roja y con los martillos pues se los ha reventado, se los ha bajado a todos. Y nada más. Hemos completado esta aventura número 1. También superamos el tutorial. Bueno, el tutorial creo que es bastante fácil de superar, aunque se nos complicó al principio un poquito. Esta se estaba ya liando bastante por aquí. Y ya llevamos otra misión más completada. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, me iría muy bien, me apoya mucho que me dejéis un me gusta, un like. Si os suscribís, sí que ya me ayuda mucho más, para que pueda llegar a más gente si ya compartís el vídeo. Y bueno, nos vemos en futuros vídeos de próximas partidas del Zombicide Black Plague. Gracias.